Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual pues nos vamos de cacería para conocer más a emprendedores en nuestro hermoso departamento de Chalatenango y estamos este día en Concepción Casaltepeque que todos sus habitantes lo abrazan a uno con una gran calidez y que pues también el segmento de vagando pueden ustedes también conocer porque es uno de los municipios y destinos muy hermosos que tiene toda esta zona. Sur de Chalatenango y en este momento estamos en un lugar que por su aroma muy peculiar saben que en pH andamos detrás del café algo bien rico exquisito y estamos acá con la innovación que trae pues una familia emprendedora y que nos van a explicar cómo nace esta idea cómo ellos pues ya tienen una trayectoria y que desde luego vamos a conocer los servicios que tienen y pues cuando usted decida buscarlos en sus redes sociales y pues después también que nos hagan la invitación para que nosotros podamos también degustar y que ustedes puedan cuando estén acá en Concepción Casaltepeque, pasar y tomarse una deliciosa tacita de café y todo lo que hay acá. Doy paso para que se presenten y nos comenten sobre toda esta magnífica idea. Muchísimo gusto, es un honor para nosotros recibirlos en nuestro café, en ese acogedor café, en ese pequeño café como ya lo es el nombre que más adelante les vamos a comentar. Mi nombre es eh, Grecia López y estoy con mi hermano Luis Alberto, que somos parte eh, de los quienes somos fundadores de Piccolo Café están mis otros hermanos y mis papás, pues somos una familia completa que ha aportado de alguna u otra forma. Piccolo Café nace eh, aproximadamente en el 2019 en una tarea eh, que yo tenía, que teníamos que hacer una evaluación de mercado, teníamos que eh, hacer un producto, pero no era presentarlo, solo era eh, mostrar eh, una evaluación, eh, crear estrategias, algo innovador. Um, y empecé como a evaluar, a indagar, quizás no textual, sino que era un poco más conversatorio, un poco más el análisis y, y ver como la necesidad que existía ya dentro del de, eh, mercado que es Concepción Quesaltepeque. Y pues claro que son los turistas, eh, personas externas que nos visitan y um, nace la idea de que algo que no existiera en, en Concepción Quesaltepeque donde eh, se sintieran cómodos, pero a la vez eh, algo innovador. Entonces era como un juego mental de, de qué hacer. Eh, nosotros como familia pues eh, tenemos como la trayectoria del café. Mis papás eh, vivieron en Italia, más adelante les vamos a hablar porque el nombre y todo eso y dentro de, de lo que ofrecemos. Entonces el café para nosotros ya es algo desde pequeños, no es como como algo extraño, sino que ella era parte de, de la familia, entonces eh, un negocio tenía, por ahí va mi mente, por ahí va mi mente y nace como un café, pero un café, yo decía en mi, en mi trabajo, un, un café en Conce, como un Starbucks 2.0, eh, ¿Por qué? Porque eh, Starbucks es una de las marcas muy bien posicionadas porque justamente eh, ofrece la comodidad, pero también algo exclusivo, algo innovador. Entonces, y pues no necesita mayor cosa porque lo da, da lo que el, el mercado necesita. Entonces, eh, ahí nace la idea como un café. Yo no tenía plasmado realmente un café, sino que era como un negocio. Podría ser un café, y por eso hago el comentario del Starbucks 2.0 y se lo plantea a mamá, pero en ese momento fue como mi mamá súper entusiasmada, como si hija, más la pizza, que es como el toque especial de Piccolo café también que, que muchos aman, que incluso pues eh, mañana que tenemos nuestro primer aniversario, tenemos ahí un premio para nuestros clientes y es pues la rifa de una pizza y están emocionados porque pues es un exquisito sabor. Pero eh, mi mamá súper emocionada y, y ahí como sí podría ser. Yo realmente debía que presentar la tarea, no era algo que, que sí, pero a la vez era como formar la idea. Pero en ese momento para mi papá sus proyectos eran otros, entonces es como no hubo paso. Luego viene mi hermano mayor, que es dos de ellos eh, habitan en Italia, entonces eh, porque somos cuatro. Y él viene a finales de ese año. Y le cuento, mire, fíjese qué pasó esto y esto y yo creo que sí va a dar. O sea, era una fe del, re, del resultado que yo sabía que sí iba a dar. Y yo me, me ponía a platicar con mis compañeras ahí en, en la universidad, y de cómo yo se los platicaba, ellas no me ponían ninguna como traba de decir, mira, ¿y de verdad crees? Sino que era como, sí, dale. Entonces, te va a dar, que no sé qué, que tu familia... Entonces, porque como ya ella mencionaba eh, eh, en, en el saludo, Concepción, eh, los habitantes somos eh, muy acogedores. Entonces, nuestra familia también lo es. Mis papás, eh, nuestros amigos que invitamos siempre a nuestra casa. Mis papás son unas personas muy acogedoras y son muy queridos por los amigos de la casa, de la familia, perdón. Entonces eh, le muestra a mi hermano la idea, empieza como eso, esa idea loca. Que quizás sí, pero a la vez era no. Luego se viene la pandemia y era como empezamos a construir, empezamos a, a querer formar la idea. Fue un, un caos total, no se lo voy a negar, porque eh, tratar de formar, porque una cosa es lo que yo hice mentalmente. Sí, claro, objetivos, sí, claro, estrategias, sí, o sea, tenía como pensado que era lo que tenía que tener para que tuviera un resultado, que el que yo ya pensaba. Pero ya formalizar las ideas junto a los seis era fue un caos total. Entonces eh, ahí nace un poco la idea. Le voy a dar la palabra a mi hermano para que cuente un poco sobre eh, cómo fue ese desenlace y cómo llegó a llamarse Pico el Café. Bueno, mi nombre es como mi hermana me lo acaba de mencionar Luis Alberto y recuerdo muy bien cómo nació eh, que estábamos con mi hermano mayor sentados ahí en los famosos portales sí 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 sí, sí. <laughs> y me comenta que si poníamos en práctica hacer el café y porque en esa época regreso de mis estudios por pandemia para acá digo vale empecemos y si ustedes eh, ubican el café si ustedes ven el café cada detalle está bien pensado mi hermana lo comentaba y todos hemos aportado un, un grano, o sea, por cualquier cosa que nos preguntan los clientes, le decimos lo hizo papá, lo hizo mi hermana, lo hizo mi hermano, mi mamá. Por lo tanto, por eso es que los clientes se sienten tan, tan acogedor, se sienten tan, tan bien, aparte de que el ambiente eh, laboral con, eh, con nuestra colaborada es excelente. Y. Como repito, o sea, Picolo Café ha sido un café que ha llamado mucho la atención y que todos, todos hemos participado en la construcción. Y por eso es que si ustedes se fijan en cada detalle, está bien, bien pensado y quizás le hemos puesto, no quizás, sino que tiene un, este café tiene un detonante muy, muy diferente porque todo lo hemos hecho entre la familia. El 90% de la construcción fue de la familia. Entonces, con mi papá, pelear con mis hermanos en la discusión de cómo ponerle, de que esta decoración sí, que esta decoración no, pero al final nos volvemos como un equipo multidisciplinario y de esas seis cabezas sale Piccolo Café. Eh, para elegir este nombre, todos propusimos dos nombres y al final ganó pues el que tenía que, que ganar y se acomodaba al nombre, un nombre bonito. Eh, eh, todo once bueno, la, no, no puedo generalizar, pero una gran mayoría ubican a mis papás eh, relacionados con Italia, porque estuvieron muchos años allá. Eh, entonces le dan cierto concepto ya a la, a, la, a la propia existencia de ellos dos y al café, por lo tanto, igual. Ok, interesante saber la, la, de dónde nace la, la idea, la creación. De hecho, el concepto que tienen dentro de pues, la parte eh, decorativa, la infraestructura, cuidar que los detalles se conserven también, porque tenemos un municipio que guarda muchísimo sus portales, sus techos altos, eh, la infraestructura entre la madera, el adobe, y la forma de combinar esos elementos modernos eh, con su idea grandiosa, más traer algo exquisito. La Concepción Casaltepeque, que pues no hay en otro lugar, y la variedad ahora de, de productos. Tengo por aquí a la mar. Sí. <laughs> el menú eh, que me acompaña en ese momento, pues dentro de los espresos, capuchinos, bebidas frías. De este menú es creación de ustedes también en cuanto al hecho de considerar lo que normalmente aquí la gente... Eh, te Gusta, toma, como lo quiere, como lo prefiere, y también aquellos visitantes. como armaron también esta idea? ¿Qué es lo que se ofrece en el menú? Aparte, pues de venir, sentarse, tomar aquella experiencia, ¿qué más hay, verdad, dentro de todo esto? Creo que voy a comenzar y luego lo de paso a mi hermano, porque fue quizás un, una controversia el menú. Teníamos un menú súper grande. Y pues dentro de las teorías del mercado se dice que el cliente entre más opciones tiene se le, ha, se le hace más difícil elegir. Entonces eh, lo atraigo y les explico esa forma. Todavía creo que está por ahí ese machote de, del menú grande porque era un menú muy amplio. Y se consideró lo principal el toque de mamá. Eh, porque... Pícolo, pequeño, acogedor, el sabor que nos caracterizara realmente, que, que, que el cliente estuviera súper seguro cuando le dijeran café en, en conce, pícolo. O sea, ese era el objetivo. Entonces, eh, traerlo al menú fue muy complicado porque es tanto querer mostrar o ofrecerles algo delicioso, pero algo que no se saliera de nuestras manos por el toque de mamá. Por eso es que el platillo principal, pues, es la pizza y es el único plato fuerte que hasta el momento nosotros tenemos, que es la pizza de la casa. Luego con los postres fue quizás un, un, un probar y luego quizás un poco retroceder y pensarlo, pero pues también uno de los objetivos que tenemos para renovar es escuchar o que hemos escuchado, perdón a nuestros clientes, porque pues el objetivo también es eh, complacerlos. Entonces, pero quizás eso, luego lo paso a mi hermano para que continúe, pues porque el que maneja eh, más el, el contexto de los tipos de café, pues él se dio la tarea eh, de buscar el café que fuera eh, el, el más certero del sabor que queríamos ofrecer. Entonces él se dio la tarea de ir con en algunas ocasiones quizás con mi papá eh, de probar. Eh, fue al inicio teníamos un primer proveedor que eso nos gustaba, luego fue eh, nosotros como ya les mencionaba el café es ley, o sea es como tomar agua en la mañana. Entonces eh, Cao que es quien, quien nos ayuda y, y él eh, siempre es en la mañana ley descubrieron que ya el, el café no tenía el mismo sabor fue otro, sumarle otro dolor, como ya estábamos establecidos, pero ahora toca buscar otro. Entonces él se dio a la tarea también de buscar otro lugar y pues gracias a Dios se encontró. Pero pues él le va a explicar un poco sobre la medidas porque eso le decía, pues él, como él lo mencionaba al inicio, eh, él termina la universidad, bueno, en ese momento todavía estaba, pero era el único que estaba como disponible y pues él eh, tomó las riendas del café. Y los demás solo estábamos como desde atrás porque pues no podíamos aportar el 100 como él lo podía hacer en su momento. Y que hasta el momento pues él, él lo, lo sigue haciendo. Por eso es que pico los cafés y dejo algo bien, algo que connotara. No es solo una cabeza. Y quizás por eso es que a la gente le gusta tanto este café porque no es solo una idea, es, es demasiadas ideas, si ustedes se fija en todos los detalles. Es, es que son seis cabezas entonces por eso sale muy bonito muy acogedor este café con respecto al menú qué era lo que buscábamos con el café no buscábamos solo vender que, ven, que venga el cliente se siente y pruebe un café y después venga y, y pruebe otro café y tenga eh, más acidez o más dulzura o, o notar otros sabores que, que no que sea un, que queríamos buscar que fuera bien eh, lineal todo. Si la primera vez vino a probar la pizza, va a venir dentro de cinco meses y la pizza va a tener el mismo sabor. ¿Qué es, qué es lo que pasó con nuestro café? Uno de nuestros primeros proveedores que no pudieron mantener eh, la línea, no pudieron mantener la calidad de café. A veces nos daban un café, tenía un cierto sabor diferente. E incluso en, un, en esa ocasión que me percaté que el café no era el mismo. No, no, no vendía en la tarde. Porque no nosotros no buscamos vender solo por vender, nosotros buscamos que el cliente se vaya satisfecho con una verdadera eh, taza de café. Y eh, ahorita les tenemos un café en eh, el Pacamara, que es en una... está cosechado en 1700 metros sobre el nivel del mar. Eh, es muy delicioso concepción que Saltepeque tiene una variante muy peculiar que muchos muchos eh, que saltecos se han ido para Italia entonces los que saltecos que han ido a Italia y han regresado vienen de turistas y prueban eh, el área de expresos le dan un parecido casi igual al de aldea. entonces darnos esa tarea de escoger un buen café fue una tarea muy difícil porque normalmente solo me atrevería a decir que no, no, no podríamos eh, generalizar, pero encontrar un buen proveedor que le mantenga una calidad de café es muy difícil y gracias a Dios sí la pudimos encontrar. Y lo que buscamos con los clientes es que prueben algo innovador. Entonces normalmente cuando ven el menú, lo primero que, que ven son los expresos y se empiezan a preguntar qué es un expreso. Entonces lo empezamos a dividir en, en variedad de expresos para que encontraran algo diferente eh, que en otros lugares puedan, puedan venderles y justamente apegándonos a las recetas de Italia. Justamente eso, entonces lo dividimos en los expresos, en bebidas calientes, bebidas frías y los frappuccinos. Por el momento, mi hermana comentaba justamente eso sobre el menú y extenderlo y nosotros no teníamos experiencia en atención al cliente. Entonces, Buscar un menú muy amplio y al final no dar el servicio que nosotros nos hemos tratado de distinguir, no íbamos a lograrlo. Entonces, eh, de, del menú que teníamos, eh, absorbimos lo más esencial de, de lo que tiene que tener un café y, y buscando nuestras prioridades y surtir el menú que usted tiene en las manos. Eh, ¡Qué bonito! Eh, de hecho, hasta los nombres también son bien especiales y tienen toda la razón pues el cliente viene se va complacido satisfecho y eso fue nuestro caso pues el, el volver decir insistir y venir para pues tomar la mejor experiencia hay alguien siempre pues en clientes que preguntan mire yo vivo allí pero o voy a visitar a mi familia eh, cuentan con el servicio a domicilio o inclusive el lugar está muy muy elegante muy bonito por si alguien quiere una actividad especial privado solamente para su grupo familiar y los contactos también para que se puedan comunicar pues, con ustedes y poder ahí entablar la conversación inclusive mire yo voy con mi familia de san salvador pero quiero pasar a, a ver a comprar una maca, por decirlo así la, yo, yo conozco o más bien yo le le Título a Concepción Quezaltepeque, la capital de las OMAC. Pues porque de aquí radica todo, pues de aquí nace, es la cuna. Entonces, eh, compartir, pues, eh, las redes y los servicios que ustedes tienen. Sí, sí, contamos con un servicio a domicilio. Por el momento, en el casco urbano de Concepción Quezaltepeque ya nos han solicitado fuera de Concepción, pero. Eh, es como un dilema porque realmente, como ya lo mencionaba, solo es él y Kaori quienes están apoyando. Durante el fin de semana, cuando vengo de mi trabajo y estudio, porque yo trabajo de estudiantes en Salvador, eh, pues apoyo, pero durante la semana es, es como complicado y no queremos ofrecer algo que dudamos en cumplirlo por lo mismo, porque no queremos... Eh, eh, sí, que, no, que el cliente no esté satisfecho, que hasta el momento creemos, y no nos vamos a, a creer, pero creemos que lo hemos logrado, que hemos cumplido todas las expectativas de nuestros clientes. Eh, si sí, contamos con un servicio a domicilio, como mencionaba, eh, nos encuentran en nuestras redes sociales como Piccolo Café SB, en Instagram y en Facebook, donde nos pueden contactar. Y tenemos eh, el número de WhatsApp, que es el de mi hermano, quien quien está como más pendiente de los pedidos. A veces me escriben a mí, pues, porque creo que en ese espacio voy a agradecer a todos nuestros amigos y familiares, que creo que de ellos también eh, hemos recibido un apoyo que desde el primer día, mañana un año, eh, la apertura fue de ellos, o sea, nuestros familiares, nuestros amigos. Ese día fueron ellos quienes nos, quienes nos dijeron, lo lograron y, y lo van a seguir logrando y hasta el momento nos han, nos han traído que el amigo que el vecino que el tío que el entonces eh, y luego pues también nuestros clientes fieles que nos descubrieron y así como en su casa y siguen siguen yendo eh, eso creo que pues, no se me quedó nada ¿El teléfono el contacto el ah. contacto es 7511 1363 eh realmente cuando nos han buscado por ejemplo vienen familiares eh, bueno familias completas arícolo o incluso hemos tenido la oportunidad de que oh, representantes de, de ong eh, quieren eh, venir a almorzar acá si sí sí. se hace la reservación eh, dependiendo de qué es lo que ellos buscan eh, diferentes eh, bebidas diferente comida si se le hace un presupuesto exactamente para que se le ajuste a las necesidades de ellos, ¿verdad? Eh, sí, eso sería. Uh -huh. Bueno, entonces la invitación para que vengan a Concepción Casaltepeque, a Picolo Café, te gustan, disfruten en familia, amigos, compañeros de trabajo, y ahí tienen pues los contactos para que ustedes puedan comunicarse, desde luego disfrutar de este maravilloso... Muchísimas gracias. Creo que voy a aprovechar el espacio. Dentro de nuestros planes, pues es crecer. Ya mañana, gracias a Dios eh, y a todos nuestros clientes, cumplimos un año, nuestro primer aniversario. Y la idea es crecer, la idea es seguir eh, complaciendo a nuestros clientes y futuros clientes. Y también se unen, se unen proyectos, uno de los proyectos de nuestro hermano mayor, que está pronto a aperturarlo. Y pues creemos que que también va a ser parte de los logros como familia que tenemos. Sí, quizás no, no va a ser tan familiar porque pues ya es un poco más independiente como él, pero pues lo Café pero quizás sea parte de, de ese proyecto y esa es la idea, crecer como, como familia, como marca y satisfacer. Entre más lugares abarcamos, creo que es mejor para nuestros clientes porque nos van a tener más cerca. Bueno, ¿algo más? Mm, solamente darle las gracias por la oportunidad de que algunas personas escuchen de este lugar y que los esperamos con los brazos abiertos. Una de las características que tenemos es la amabilidad eh, para recibir a cada uno y una sonrisa siempre y un buen café con un buen postre y excelente pizza. Van a encontrar un en piccolo café. Muchas gracias. Siempre compártanlo, disfruten y nos vemos en un próximo segmento. Saludos.